La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura celebra la festividad de San José con una mesa redonda en la que participan profesores pioneros de este centro. Hoy tenemos una mesa redonda con motivo del 40 aniversario de la creación de la escuela, que se llama La creación de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, usos y costumbres de una época, en la cual una serie de profesores que fueron pioneros de la escuela, de los profesores primeros que estuvieron aquí en la escuela, pues nos van a contar pues anécdotas, sobre todo de esa época. Tuve el privilegio de formar parte desde el principio de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, donde en el edificio donde nos encontramos actualmente, y mi impresión de aquella primera época era que formábamos una gran familia en la que tanto los profesores como los alumnos, como el personal de administración y servicios, pues colaborábamos en todas las labores, tanto de tipo administrativo como de tipo docente, que se organizaban en la escuela. Esta festividad coincide a su vez con el 40 aniversario de la fundación de la escuela y se han celebrado un gran número de actividades a lo largo del curso. Un concurso de paracaídas, donde se pone un huevo, se tira el paracaídas y vemos si conseguimos que el huevo llegue sano y salvo al suelo. Un torneo de fútbol sala que ha tenido 26 equipos. Se ha hecho un torneo de League of Legends, que es un juego de ordenador que está ahora bastante popularizado. Un concurso que se llama de propulsión hidrodinámica, que consiste en el lanzamiento de una botella con agua y que forma parte de una práctica de mecánica de fluidos y que además lo utilizamos ahora como un evento especial, ¿no? Y luego, como muy tradicional de todos los años, la vuelta ciclista, que la llamamos nosotros cariñosamente vuelta citista, por la analogía con ITI, y que consiste en dar un paseo no competitivo por el campus universitario y en el cual pues participan alumnos y profesores. Además, se ha hecho entrega de las distinciones a empresas e instituciones que este año la Junta de la Escuela ha decidido otorgar por su colaboración. Tenemos dos empresas que son Elaborex, que es una empresa que se dedica a certificaciones y controles de calidad, y otra empresa que es Acciona Sociedad Anónima. En este caso se le premia por una planta que tienen de biomasa en Miajadas y que todos los años participan en que organizan excursiones con alumnos a la planta y tienen algún alumno en práctica. También les damos una pequeña distinción a los colegios profesionales, tanto al de Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales como al Colegio de Ingenieros Industriales. La Escuela de Ingenierías Industriales durante estos 40 años ha formado a 37 promociones de ingenieros técnicos industriales y graduados en la rama industrial de la ingeniería y 20 promociones de ingenieros industriales.